Hey amigos de GamerPS, ¿cómo están? Espero muy bien, mi nombre es Leonardo y bueno, que estamos de vuelta en un nuevo video para el canal. Bueno mi gente, antes de empezar les digo que el video que ven de fondo es de una partida del servidor avanzado de Free Fire. Y el streamer que ven en pantalla se llama DSO Asper, lo pueden seguir en Facebook Gaming. Bueno, lo que dice el título del video, amigos, en este video te voy a enseñar cómo ganar una partida en clasificatoria sin matar a nadie. Así es amigos, hasta la última zona, inclusive en modo solo versus squad. Así es amigo, en solo o en versus, solo versus squad, puedes ganar un Bouya con la nueva actualización de Free Fire. Tú dices, ¿y por qué se puede ganar una partida? Bueno, sencillamente algunos personajes los han nerfeado, como Cronos, como ya lo he dicho anteriormente, pero hay otros personajes que los han urfeado, o sea, les han aumentado su habilidad. El caso de ellos es Alok. Alok ahora va a curar un poco más. Pero el personaje clave en ganar una partida en clasificatoria se llama Maxin. ¿Por qué Maxin? Porque Maxin pasó de curar 12% en la habilidad, en velocidad al comer hongos y botiquines, a 40%. De 12 a 40%. Eso es bestial. Por lo cual te vas a poder curar más rápido en la zona segura. Así es amigos, cuando empiezas a cerrar la zona, pues te vas a curar de una velocidad impresionante. Y si tienes esta combinación de habilidad, Alok, Maxin, Capela y Ford, sabemos que Ford reduce en 24% el daño si estás fuera de zona. Y pues Capela te aumenta la vida con Alok. O si te curas con un hongo o con un botiquín, pues te va a dar más vida inclusive. Entonces esta combinación de habilidad que te estoy mostrando, Alok, Maxin, Capela y Ford, puede hacer que tú ganes una partida sin matar absolutamente a nadie, sin una kill, sin pelear con nadie. Puedes ganar en solo o en solo versus squad, algo realmente bestial. Y es por eso que de fondo vas a ver esa partida, donde te voy a explicar brevemente, antes de dejarte con la partida completa. Lo que tienes que hacer es ir a un pueblo bien, bien alejado, una parte bien alejada, en donde haya pues un buen loot. En este caso pues aleatoriamente. Vemos que el personaje está en Milk. Y pues, perdón, en Milk no. Sí, en Milk. Bueno, recoger la mayor cantidad de botiquines posible, junto con la mayor cantidad de monedas. Las moneditas pues las canjeamos en la tienda por botiquines. Así es, solamente tenemos que lootear botiquines, obviamente inhaladores y las moneditas, ¿no? Y pues si no encontramos en el camino hongo, pues también hongos, porque nos dan salud. Y obviamente, se me olvidó algo muy importante, equiparse la fogata. Bueno amigos, esto se puede hacer en el servidor avanzado de Free Fire, pero la actualización sale en 2 semanas a partir del momento que subo en este video. Así que si esto pasa amigos, se va a volver Free Fire en una camperiza impresionante. Me gustaría saber tu opinión. Entonces el resto de la partida pues nada, te lo dejo en pantalla. Y pues nada, dame tu opinión a ver qué te parece esto. Van a urfear a Maxin y a Alok, es decir que van a tener más habilidad de curación. Y pues nada amigos, ya van a haber más camperos por culpa de estos cambios de Garena Free Fire. ¿Ustedes qué dicen? ¿Bueno o malo esto que viene a Garena Free Fire? Mi gente, los dejo con la partida, miren cómo se gana una partida clasificatoria sin matar a nadie. Pilas pues, miren pues esta tremenda hazaña. Ok, como las primeras zonas realmente no me bajan nada de vida, las primeras zonas las puedo tanquear tranquilamente. Tengo que aprovechar ese tiempo. Ese color metálico se ve facherito, ¿verdad? Pero es porque lo tengo en el modo vívido, creo. Ok, aquí tenemos otro honguito. Esto básicamente es para tanquear las primeras zonas. Ok, ya tenemos los hongos suficientes. Pero aún así necesito no perder este carro, güey. Porque este carro es el que nos va a llevar
Ok, lo acabamos de perder. Olvídenlo, no tenemos carro, se nos acaba de estancar. Y ahora sí, a buscar las monedas. Como pueden ver, la zona más cercana donde sabemos que hay tienda es verde, güey. No tengo tienda cercana, bandita. ¿Dónde hay una tienda? Se las estemos cargando, ya que igual no nos van a funcionar. Ya estamos tragando mucha zona y posible que esté alguien de fuera. Así que de momento solamente voy a cargar la mochila, ¿ok? De momento solamente voy a cargar la mochila. ¿Por qué? Porque tal vez no encuentre más botiquines ahorita que, que vaya a blindar a la otra tienda. ¡Uy, papá! Aquí vamos a encontrar esas dos cositas que me faltaron. Ok, perfecto. Tenemos otro hongo por ahí cerca, así que el hongo nos viene de lujo. Pues, increíble campear, ¿eh? O sea, dirán lo que quieran, pero esa adrenalina que te da saber que la zona te está tragando, literal, güey. No lo sé, ¿eh? Bota la espada. A ver, le da ansiedad al panita a ver la espada, así que la tiramos. Las duales no las voy a tirar. El silenciador, pónselo a... ¡Ah, le puedo poner! ¡Ay, lo tiré! Le puedo poner doble silenciador a la USP, no me había fijado. Vale, no hay botiquín. Como pueden ver, ya estoy muy cerca de la zona, así que de lujo. Y ahora sí, se viene lo bueno, gente. Ahora sí se viene lo bueno. Como pueden ver, ya no tengo más tiendas cerca. Tal vez sea la de... Vale, tenemos la tienda de Strip, ¿eh? Voy a usar estos botiquines que me quedan para en el carro bordear toda la zona posible hasta llegar a Strip, quedarme fuera de Strip y tener ahí la tienda cerca. Tal vez esto funcione, ¿eh? Es un bonito plan que tal vez funcione. Vamos a dar la vuelta. Ok. Les mentí, no me puedo curar. No me puedo curar estando en el carro, ¿eh? No sé por qué ahorita sí me dejó. No creo llegar, ¿eh? No creo llegar, gente. Necesito llegar rápido allá, güey. Necesito llegar. Necesitamos llegar, gente. Necesito llegar a la tienda, güey. Si no llego a la tienda, me quedo sin botiquines, literal. ¿Vale? La táctica es mantenerme fuera de la zona el mayor tiempo posible. Vale, tenemos otros dos botiquines aquí. Vale, vale, vale. Todo puede salir bien, bandita. Todo va a salir bien, gente. Cuenten hasta tres y nos llevamos la partida, bro. Vale, tenemos la tienda ahora sí, bro. Ok, el problema es de que necesito llegar rápido a la tienda, comprar de una. Porque si no compro rápido, me va a empezar a tragar la zona y me va a bajar mucha más vida. Ok, creo que este botiquín era innecesario. Pero vale, vale, llegamos, 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 llegamos. Vale, vale, vale. Vale, vale, cúrate, 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 cúrate. Cúrate, 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 cúrate. ¿Vale? ¡No, no, 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 no! ¡Se me cebó la bugata, gente! ¡Ah, no, no, no! Sí, sí está. Vale, 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 vale. Vale, gente, vale, gente, vale, gente. No voy a dejarme de curar, gente. No voy a dejarme de curar. Tengo un montón de botiquines, bro. Tenemos un montón de botiquines, bro. Se va a armar, Se va a armar. Que esta la ganamos, brother. Que esta la ganamos. Ahora sí, última zona. Ahora aquí no puedo dejarme de curar. Tengo que curarme en todo momento y no dejar de presionar este botón de curación, güey. Última zona, gente. Última zona. Lo hacemos, Lo hacemos, lo hacemos, lo hacemos. Que se puede, Que se puede ganar la partida. Que se puede ganar la partida. ¡Que se gana la partida, gente! ¡Tragamos la última zona! Me quedan 23 botiquines, gente. Quedan 24 segundos. 24 segundos para que la zona me empiece a absorber. ¡Cúrate! ¡Cúrate! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede!
¡Sí se la hace! ¡Te la llevas, mi Chulz! ¡Te la llevas, mi Chulz! ¡Te llevas la partida, mijo! ¡Te llevas la partida, mijo! ¿Qué se hace? ¿Qué se hace? ¿Qué se hace? ¿Qué se hace, gente? ¿Qué me la llevo, eh? ¿Qué me la llevo? Quedan 3 segundos, me quedan 15, brother. 15 segundos. Se arma, eh. Se arma, gente. Se arma, gente. Que la ganamos a pura base. A pura base. La hacemos, eh. La hacemos, eh. Se traga la última zona, gente. Ganando, tragándonos la última zona. Y se arma la partida. La vamos a hacer. Bullita, papá. Bullita, papá. Y se va a armar. Y se va a hacer. Última zona. Ellos ya no aguantan. Les baja mucho más la vida. La hacemos. Le quedan 2 botiquines. ¡Bulla! ¡Cántame el bulla! ¡Cántame el bulla! ¡Ojo! ¡Se bugueó! ¡La zona se ha bugueado! ¡Se están curando! ¡La matamos! ¡Se puede ganar! ¡Se puede ganar! Gente, sí se puede ganar la partida a base de quedarse fuera de zona, brother. La... Acabamos de demostrar algo macizo, güey.